Oh my gosh, there he is. ¿Saben qué? Mientras más lo pienso, yo soy el Eddie Guerrero de esta generación. ¡Wow! Luchomaníacos, bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz martes. Y como verán en el título, hora de hablar de Monday Night Raw y su episodio semanal. A más o menos 10 días de Crown Jewel, el próximo live premium event de WWE en Arabia Saudí. Triple H seguía trabajando las rivalidades, la cartelera para este show especial en el otro lado del mundo. Y yo tengo malas noticias para ustedes. Esto se va a poner feo. Yo he sido un porrista, se puede decir, de la era de Triple H, pero no puedo dejar de ser objetivo también. Y lamentablemente tengo que decirles, muchachos y muchachas, con todo el dolor de mi corazón, de mi pecho, que este Monday Night Raw, por lo menos para mí, a nivel personal, se perfila como uno, si no es que el peor episodio en la era de Triple H. Esas son malas noticias. La semana pasada ustedes lo justificaron porque decían que Triple H estaba en su casa porque salió positivo de COVID y que Road Dogg Jesse James fue el que dirigió el evento o el episodio, a pesar de que Triple H fue el que lo escribió y el Road Dogg solamente estaba para seguir lo que se había escrito. Anyway, esta semana no había excusa, estaba Triple H en la gorilla position y aún así Monday Night Raw, la verdad, estuvo malo. Y no es simple y sencillamente decir estuvo malo, ya chinga su madre, no me gustó. No, obviamente tiene una razón, tiene muchas razones. Si se dan cuenta, anoche creo que 4 o 5 combates terminaron por interferencia o por distracción. Yo creo que esto ya se está convirtiendo en una tónica en la era de Triple H, a lo que a mí, la verdad, no me convence en lo absoluto. No me gusta que tantos combates terminen así. Las interferencias y las distracciones son como el paquetito de la era de Triple H. Vince McMahon tenía una afición por el paquetito. Al parecer Triple H también la tiene, pero con las interferencias y con las distracciones. La verdad, no hay mucho que rescatar de este Monday Night Raw, pero sí hay bastante que criticar. Así que vamos de una vez con lo que nos atañe, que es lo ocurrido durante el episodio, y arrancamos con el segmento de Judgment Day, uno de los segmentos con más cringe este año, porque Dominic se atrevió, y déjeme coger aire, se atrevió a decir lo que él solo piensa, que es el Eddie Guerrero de esta generación. No, mejor dicho, que Eddie Guerrero era el Dominic de esa generación. No hay nadie tan pendejo para creer eso realmente. Obviamente es para que el público siga creando odio hacia Dominic. Pero aquí yo creo que hay una diferencia, amigos. El odio que se siente por un personaje y el odio hacia la persona o hacia Dominic Mysterio por cómo lo están tratando de pushear o cómo lo están buqueando. Porque ahora no solamente su papá lo trató de empujar, ahora todo el Judgment Day está como volcado a tratar de empujar a Dominic. Me imagino que en la historia se justificaría como para tratar de sacar de sus casillas a AJ Styles, pero aún así lo están haciendo, están tratando de generarle demasiado odio. Y la gente no odia a Dominic Mysterio por su buen caracterización del personaje, no, lo odian por ser Dominic. Y lo que yo no comprendo es, si ya tú te separaste de tu padre, lo golpeaste, lo odias, pero aún así tú mismo te llamas Dominic Mysterio. O sea, yo la verdad no comprendo eso en el personaje. Para mí era lo último que faltaba, que Dominic dijera que era el Eddie Guerrero de esta generación. O sea, por Dios, eso es gracioso, pero no gracioso de risa. O sea, la verdad estuvo pésimo ese segmento, muy malo. Ella está él como que lo arregló ahí diciéndole que él era de la generación de James Ellsworth. Eso fue más o menos gracioso, pero no. El Judgment Day fue bueno o es bueno para Rhea Ripley y para Damian Priest, creo que están bien. Para Finn Balor y para Dominic Mysterio no lo es. ¿Por qué? Porque el combate que siguió con Karl Anderson y Finn Balor estuvo bueno, le dieron un buen tiempo, pero termina de la misma forma que terminan los combates de Finn Balor.
por interferencia de Rhea Ripley. Entonces, ¿qué clase de líder es Finn Balor cuando no puede derrotar a nadie absolutamente y tienen que ayudarlo a cada rato? O sea, siempre lo sacan así del ring como cargándolo, como si estuviera desmayado. O sea, no sé, Finn Balor no me convence, ya no es un líder. Para mí, creo que están tratando de empujar más a Dominico como el líder y no a Finn Balor. La verdad, desastroso. Para mí, desastroso. El combate lo rescato porque fue bueno, pero la verdad, el segmento... ¡Uf! Ustedes defendieron en la semana pasada lo que pasó con Dominique y con ella y tal, porque decían que Triple H no estaba. Ahora, ¿qué van a decir? Bien, el segmento de El Miz, de Johnny Gargano y de R-Truth, creo que fue poco de lo entretenido que hubo anoche en este Monday Night Raw. Muy buena la interacción de El Miz con R-Truth y con Johnny Gargano. Creo que Gargano se siente como si hubiera estado en el main roster toda su vida. Él es un tipo hecho para el entretenimiento deportivo y creo que él trató o intentó levantar el Monday Night Raw. A veces los momentos que aparecía Gargano eran divertidos, pero aún así no pudo hacerlo. El segmento jugando con la palabra verdad o truth, que obviamente es el nombre de R-Truth, estuvo bastante cool. El Miz sigue como tratando de hablar mal de Dexter Lumis y se confirmaba la lucha R-Truth contra el Miz. La lucha... Bueno, R-Truth siempre entretiene con su... tratando de emular a John Cena. Es bastante divertido. R-Truth, cuando regresa a la televisión, hermanos, regresa el entretenimiento deportivo. Siempre ganamos todos. El Miz pierde el combate. Bueno, menos el Miz. El Miz pierde el combate porque Johnny Gargano lo distrae en lo que era el ringside. Estaba en la primera fila, disfrazado con una... como con una capucha. Y el Miz pensó que era Dexter Lumis, pero era Johnny Gargano. R-Truth aprovechó el book y se llevó la victoria. Como dije, poco de lo entretenido que hubo anoche. Austin Theory contra Mustafa Ali. Y hay que emocionarse aquí porque Austin Theory por fin vio la victoria. Luego de yo no sé cuánto tiempo, porque en la era de Triple H este tipo nada más había ganado una. Gracias a Seth Rollins se lleva su segunda victoria en la era de Triple H. Ya la gente pensaba que Theory no podía ganar, o sea que ya eso no estaba en su contrato. Pero se lleva la victoria, me parece lo correcto, en esta sí me parece lo correcto, porque siguen metiéndole al feudo de Seth Rollins con Mustafa Ali. Esto va a tener algo en Crown Jewel, no sé qué van a hacer, si un Fatal 4-Way, si una lucha en pareja, pero esto algo va a ser en Crown Jewel. Y aprovechan para darle una victoria a Austin Theory, que la verdad lo necesitaba hace rato. Y Omos derrota a 4 oponentes. A nadie le importa. Ok, Elias contra Chad Gable. Chad Gable sigue en su cruzada de dar buenos combates, de impulsar talento. Brother, Chad Gable es un workhorse. Ese man trabaja como ninguno. Y si hay que impulsar a alguien, este es el tipo que tú tienes que llamar. Pero el combate estuvo bueno. Se lleva la victoria Elias de buena forma. Obviamente iba a ganar Elias. Por ahí se mete Otis. Comienzan a madrearse. Se iban a madrear a Elias. Y sale Matt Riddle a defenderlo. Por ahí hay una pequeña amistad entre Riddle y Elias. Esto lo más seguro es que la próxima semana veamos algún tipo de lucha en parejas. No me gustaba, sí, que no me convencía la unión de Elias con Matt Riddle, pero Matt Riddle sabe sacarle oro a cualquier unión. Lo hizo ya con Randy Orton y ahora lo puede hacer con Elias. Ok, Baron Corbin se enfrentaba a Johnny Gargano con JBL presente en lo que era la mesa de comentaristas. Otro combate que, brother, tuvo sus momentos, pero es que a mí el estilo de Baron Corbin no me encaja tanto con el de Johnny Gargano, la verdad. No estuvo malo, pero vamos, es Baron Corbin. Se lleva la victoria por ayuda de JBL, sí, otro combate que termina de esta manera. Era difícil y la gente, hay personas que se molestaron porque perdió Johnny Gargano a pesar de que trataron de protegerlo. Es que era muy difícil, ninguno de los dos debía perder. O sea, Johnny Gargano estaba llegando, es uno de los top face de Raw y Baron Corbin acaba de cambiar de personaje, está tratando de crear su credibilidad, entonces ninguno de los dos podía perder. Me imagino que Triple H fue la única manera que encontró para tratar de darles una solución a este combate, que la verdad, en mi opinión personal, ni siquiera debió ocurrir, porque no podías darle el lujo de darle una derrota a cualquiera de los dos, aunque fuera protegido.
El main event de la noche estaba a cargo de las chicas. Bayley se enfrentaba a Bianca Belair en un combate single. A algunos les gustó el combate, a otros no les gustó el combate. He visto que dijeron, oh, wow, qué gran combate. Otros dijeron, no, el combate me aburrió. Yo lo vi como que el clásico combate de Bianca Belair, donde trata de demostrar su fuerza. Bayley tratando de vencer a toda costa. Creo que lo más rescatable del combate, bueno, además de que la mesa de comentaristas nunca se partió, hermanos, esa vaina sí da dolor cuando una mesa no se quiere partir, pero el combate, ¿qué les digo? Era el main event de la noche, yo creo que tenía que dar un poquito más para hacer el main event, pero lo más sorpresivo fue que regresó Nikki Cross, ahí hizo un crossbody con todos los miembros de control, el árbitro se llevó a todo el mundo por delante, golpea a Bianca Belair y ayuda a Bayley a ganar el combate. Y luego de eso, golpea a Bayley también. Muy extraño. Sí, deja como el cliffhanger ahí de qué es lo que está pasando con Nikki Cross. Si es heel, si es face, si está loca otra vez como cuando estaba en Sanity. No sé, la verdad, no me dejó como con la puerta abierta para ver qué es lo que sucede con ella. Ese fue el main event. Por lo menos trajeron a la vieja Nikki Cross. Ya nos olvidamos entonces de esa superheroína que no servía, la verdad, para nada ese personaje. Y bueno, así llegaba al final Monday Night Raw. Wow, es difícil, va a ser difícil la puntuación de este Monday Night Raw, como dije, uno de los peores, si no es que el peor en la era de Triple H, para mí, a mi criterio, puta madre, yo le pondría, y discúlpenme la palabra, pero es que no es normal, yo le pondría esta vaina, la verdad, yo le pondría un 3 y estoy siendo muy, muy amable, sinceramente. Porque Triple H es mi pana y todo, yo le pondría un 3. Pero la verdad, son 3 horas, de decirlo así, 3 horas de desperdicio. Con pequeños fragmentos de entretenimiento, pero no valió la pena. Así que, díganme ustedes, tal vez yo sé que el 99% de las personas me dicen que yo estoy equivocado y que fue un Monday Night Raw de 10, porque todo lo que hace Triple H es de 10. Pero, en fin, déjenmelo aquí en los comentarios. Nos estamos viendo en un próximo video. Recuerden que en el Wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.